Bogotá, 21 de abril de 2023. Señor Alexander Vega Rocha, registrador nacional del Estado Civil. La ciudad. Señor registrador, en la reunión de ayer de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en mi condición de representante legal de la nueva Fuerza Democrática y durante los 2 minutos otorgados para mi intervención, mencioné tres temas. Primero, nuestra preocupación por el enorme riesgo de dinero del narcotráfico en las campañas electorales. Segundo, la preocupación por la seguridad que el Estado debe otorgar a los partidos. Y tercero, la preocupación por la transparencia electoral en cabeza de esa entidad. Esta reunión es el escenario institucional para que los partidos políticos le expresen a las autoridades las inquietudes sobre el proceso electoral y es el lugar en donde los partidos deben recibir la información necesaria para resolver las intranquilidades que los aquejan. Al final de la reunión, usted expuso el plan de la registraduría para las próximas elecciones. Con legítima preocupación de colombiano, oí sus comentarios finales en los cuales, con irritación notoria, se refirió a los cuestionamientos sobre la transparencia de las pasadas elecciones, formuladas por una gran cantidad de ciudadanos, y finalizó su disquisición insinuando amenazas de demandas judiciales de particulares y o la registraduría contra quienes han manifestado las dudas públicamente conocidas acerca de las pasadas elecciones. Por sus comentarios, debo expresarle que más que resolver nuestras inquietudes, se acrecentaron las preocupaciones sobre la imparcialidad del Registrador Nacional del Estado Civil frente a la nueva fuerza democrática y los efectos que esto pueda tener en el próximo proceso electoral. Dejando de lado sus circunstancias de enojadizo, queda la enorme preocupación sobre la imparcialidad a la que le obliga la ley por parte de quien insinúa amenazas contra un partido de oposición y sus dirigentes. ¿Puede un registrador orientar un proceso electoral con abierta animadversión frente a un partido de oposición y sus dirigentes? ¿Acaso su deber legal y el de la registraduría de ser totalmente imparcial fue derogado? ¿En qué momento dejó de ser permitido expresar registrador las inquietudes de los ciudadanos y de los partidos que se preocupan por la transparencia electoral? Atentamente, Camilo Gómez, representante legal.